Hoy comenzamos en Washington, donde a tan solo un día de que Venezuela presentara ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos un informe donde habla de los avances de la Revolución Bolivariana en términos de derechos humanos, las esposas de los presos políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos, Lilian Tintori y Patricia de Ceballos, se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Esto, entre otras actividades. Gustavo Alegret, uno de nuestros periodistas permanentes, está con ellas. Gustavo, buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Ha sido aquí en la American University donde Lilian Tintori y Patricia de Ceballos han expuesto su caso y el de otros denominados prisioneros políticos. Este es el cartel que convocaba el evento Political Prisoners in Venezuela, el caso de Leopoldo López y Daniel Ceballos. Al finalizar este evento, les hemos pedido a las dos protagonistas que nos acompañen aquí en la tarde de NTN 24, señora Tintori, señora de Ceballos, gracias por estar con nosotros otra vez. Vuelven a Washington, más presión internacional. Alguien podría decir que es la enésima vez que vuelven. Se están moviendo las cosas en Venezuela gracias a este ejercicio que ustedes hacen alrededor del mundo y sobre todo en el continente americano. Se están moviendo las cosas en Venezuela y se están moviendo las cosas en el mundo, en Iberoamérica. La preocupación es enorme, la preocupación ante la crisis profunda que vive Venezuela, una crisis humanitaria. La preocupación es enorme por la democracia. Hoy los ojos del mundo están puestos en Venezuela y estarán puestos especialmente el 6 de diciembre, día de las elecciones parlamentarias. Realmente en un país donde no tenemos instancia interna a la cual recurrir en defensa de nuestros derechos, pues nos ha tocado acudir a otros organismos internacionales. Y esto pues nos ha permitido poder mostrar la realidad de lo que ocurre en nuestro país, poder quitar esa careta que tenía el gobierno de un sistema democrático cuando realmente es un sistema totalmente autoritario. La realidad hoy a nivel internacional ha cambiado, la visión sobre Venezuela ha cambiado y eso pues ha sido gracias a las denuncias que se han hecho a nivel internacional, todos los pronunciamientos que se han dado de diferentes niveles de gobierno, de diferentes países, de diferentes organismos en materia de derechos humanos, es lo que ha demostrado que en Venezuela vivimos una grave crisis política, social, económica y que el autoritarismo que está gobernando pues está sumiendo a los venezolanos en una flagrante y continua violación de sus derechos más fundamentales. Y esperamos que obviamente esta presión pues permita también ayudar a defender la voluntad de una mayoría que se va a expresar este próximo 6 de diciembre. Ayer conocíamos por las imágenes que ustedes difundían a través de la cuenta de Twitter la reunión con Luis Almagro, el nuevo secretario, ya no tan nuevo, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Sí notamos, los que seguimos habitualmente el día a día de este organismo, un cambio respecto a Venezuela. Esa aceptación de esas reuniones, ese permitir que se pongan en las redes sociales ese acercamiento de Almagro a disidentes políticos como los que ustedes representan. ¿Qué les comentó Almagro en esa reunión? Fue una reunión muy positiva, fue una reunión donde Mitzi Capriles de Ledesma, esposa del alcalde metropolitano que también está preso en Caracas, Venezuela, Patricia de Ceballos, esposa de Daniel Ceballos, y yo, esposa de Leopoldo López, pudimos expresarnos y desahogarnos de lo que estamos viviendo como mujeres, como mamás y como venezolanas. Y la OEA, pues es un ente que uno espera de ese ente esa protección y esa preocupación enorme como la que expresaron ayer. Estamos agradecidos por lo contundente del mensaje de la OEA y hay una absoluta preocupación de cómo no pueden ser observadores internacionales. Seguimos insistiendo de que necesitamos observación internacional de la OEA y de la Unión Europea para las próximas elecciones y seguimos pidiéndoselo al Estado venezolano. Bueno, realmente creo que lo principal fue poder darle el testimonio de lo que hemos vivido como esposas de presos políticos en Venezuela, Mitzi, esposa Antonio, Lilian y yo, por Leopoldo y por Daniel, poder expresar, porque lamentablemente en Venezuela la libertad de expresión es un derecho que está bastante cercenado y que el gobierno pues utiliza el aparato mediático para informar lo que le conviene informar. Han tratado a nuestros esposos de asesinos, han tratado a nuestros esposos de golpistas y un poco pues es para desmentir eso que se ha dicho de nuestros esposos en este tipo de acercamientos, cómo mostrar con hechos,
cómo mostrar con pruebas que nuestros esposos son inocentes, cómo desmentir que es falso que algún venezolano haya muerto por culpa de Daniel o por culpa de Leopoldo o por culpa de Antonio o por culpa de cualquier hombre o mujer que ejerza el liderazgo y que ejerza el pluralismo político en Venezuela. Fue un poco también mostrar con pruebas fidedignas la inocencia de nuestro esposo, de nuestros esposos. Ya terminamos. ¿Le pidieron algo en concreto a Luis Almagro? Observación internacional calificada y que estén muy pendientes de nosotras, que no nos abandonen, que necesitamos apoyo de la comunidad internacional. Venezuela necesita ayuda, pedimos ayuda. Estamos en emergencia, estamos en crisis humanitaria. Es Lilian Tintori y Patricia de Ceballos aquí en NTN 24. Sigan ustedes desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes.